revelado que el manga Kyoshu Reto tendrá adaptación al anime. Este jueves se abrió una página web en donde se anunció que el manga Kyoshu Reto tendrá una adaptación al anime. Y también publicó una imagen promocional. El estudio Pasiones se encargará de animar esta adaptación. El anime se lanzará en conjunto con una edición limitada con el volumen número 6 del manga el 20 de junio. Director: Takeo Takahashi. Estudio: Pasiones Guiones: Shigeru Morita. Diseño de personajes: Takayuki Noguchi. Sinopsis del manga. La historia del manga comienza cuando Mutsumi Oribe y sus compañeros durante un viaje escolar vuelan en un avión que termina estrellándose y se adentran en una isla dominada por insectos gigantes. El lema del anime es: en esa isla los humanos no son más que comida de insectos. どうやったらそんな点取れんの?今日は父におっぱいプリンを作りに約束じゃん。八条の香りがする。これが好きだ。男は嫌いだし、友達もいらない、青春もいらない。なのに、性欲の塊の男どもが!乱れな青ちゃんは勉強ができない。 2019年。 El anime Midara Nao-chan wa Benkyou ga Dekinai revela que se estrenará en abril. Además dio a conocer un video promocional y algunas voces. La noticia fue dada en la web oficial del anime, en donde se publicó un video promocional donde podemos ver que el anime se estrenará en abril y ha revelado tres primeras voces que tendrá el anime. Kawahara lanzó en manga en la revista Shonen Magazine Edge, que se publicó por primera vez en el mes de octubre del 2015. El séptimo tomo recopilatorio se lanzó el 14 de septiembre. El manga ha finalizado este mes, pero se lanzará una secuela el 17 de enero, en el cual se centrará en Al-chan, un poco más adulta. La sinopsis del anime se las dejaré en la descripción. Bueno, eso han sido dos noticias anime más reciente de la semana. Suscríbete y deja tu like.